Hay uno y dos de París, creo que no muere. Son los que hacen las fotos en las piscinas. ¿Y el ley que se hizo? Se hizo en la vacuna. O sea, bueno. ¿Pero terminaron bien después? O sea, sí, pero... ¿Son los dos? Sí, vos, pero... ¿Pero por qué no sale? ¿Sale? No, ya es demasiado tarde. Sí. Si se sale uno, ya. Sí. Me ligaron a proceso por abuso de autoridad y el juez dispuso mandarme a prisión 3 meses hasta el 21 de diciembre del acto de conclusión. Los argumentos, que porque tengo todo el apoyo de las personas y porque él se siente intimidado. Entonces, esas son las razones por las que él me deja en prisión, violentando todos mis derechos constitucionales. Incluso se refirió a mí como que yo era una altanera y que yo no lo respetaba a él como autoridad. Podemos evidenciar, como ya lo hemos dicho anteriormente, un total criminalización en mi contra por mi trabajo. Es una interpretación extensiva que el juez ha hecho. Es una grosería lo que ha dicho. Licenciada, en relación al argumento de que es un... Los corruptos caerán. Sí, caerán. Los corruptos caerán. Tu libertad llegará. La libertad los llegará. Corruptos caerán. Tu libertad llegará. Los corruptos caerán. Tu libertad llegará. Los corruptos caerán. Tu libertad llegará. Gracias, Claudia, sí, por tu resistencia. Gracias. Aunque el juez diga lo contrario, pedimos por él que Dios lo bendiga y lo ilumine, pero estamos muy dolidos, pero estamos contigo y sabemos que vas a salir adelante y que todo eso pasará en el nombre de Jesús. Gracias, Ana María. Bueno, me tengo que ir a prisión 3 meses gracias a este señor que hace interpretaciones a favor del MP. Licenciada, en relación a que el delito únicamente podía imputársele a un funcionario, ¿qué fue lo que el juez argumentó? Dijo que él hizo una interpretación extensiva. Dice que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala era una organización internacional, que por eso yo soy funcionaria pública. Solo de ahí podemos evidenciar lo ilógico de esto. ¿Vean? Entonces... Pero el juez sí, también se fue contra mí. Pero bueno,
ya sabemos cómo va a ocurrir. Sabemos que la magistrada Blanca Stalin es su jefa. ¿Qué podemos esperar de este proceso? Así que me tengo que retirar. Gracias. Gracias, Claudia. Ánimo, 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 Claudia. Estamos contigo, Claudia. Luz ahí. Gracias, gracias. Con atrás, ¿verdad?
Voy.